Buenas tardes. Llega el turno de la criminología, llega el turno de Juan Ignacio Blanco. Decir que, a modo de presentación de él, aunque ya muchos sé que le conocéis, que Juan Ignacio Blanco es uno de los mejores criminólogos que hay actualmente en el mundo. Hoy Jaén tiene la gran suerte de tener a este criminólogo aquí en este salón de actos tan bonito y especial. Decir que, bueno, para los que seguís un poco su trayectoria y para los que no la seguís, que Juan Ignacio Blanco es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, también máster por la misma universidad. Trabajó durante muchos años en el semanario El Caso, aquel legendario semanario de sucesos, escuela y facultad para muchos periodistas. Fue redactor jefe y también director de este semanario. Realizó varios programas de radio durante varios años, como fueron El Callejón de las Sombras y La Voz de las Sombras, posteriormente. Y bueno, muchos le conoceréis porque investigó durante muchos años el llamado crimen de Alcácer. Y bueno, hoy nos va a hablar Juan Ignacio de crímenes rituales y satanismo en Andalucía, un caso, un tema que seguro que os interesa a muchos. Con vosotros os dejo con él, con Juan Ignacio Blanco. En primer lugar, muchísimas gracias, Cris, por tus palabras, que desde luego no merezco, y muchísimas gracias de corazón a todos vosotros, que como siempre me sorprendéis, porque a mí me sorprende mucho que alguien en estos tiempos que corra tenga el más mínimo interés en poder escuchar lo que yo tengo que decir, y eso evidentemente siempre es sorprendente. El tema sobre el que yo quería intentar aportar la experiencia profesional de tantos años intentando investigar el mundo del suceso era traer a colación un tema que normalmente aparece pues, por estas fechas en numerosas publicaciones y revistas porque es una especie de serpiente de verano que en todos los medios de comunicación es muy útil y cuando no hay muchas veces temas sobre los que escribir, siempre hay periodistas o presuntos periodistas que se sientan delante de la pantalla de un ordenador y empiezan a hablar sobre proliferación de sectas satánicas o las sectas satánicas empiezan a tomar determinado auge. Yo, desde el principio, para que tengáis claro cuál es el concepto y el sentido que yo he visto en todas las investigaciones que yo he realizado en torno a esa posible existencia de sectas satánicas y a la posible realización de crímenes rituales en este caso en la comunidad andaluza, pero se puede traspolar completamente a toda la geografía nacional, es que a mí no me consta la existencia de ni una sola supuesta secta satánica en este país. Para dejar este asunto claro, yo ayer, por ejemplo, pues dando una vuelta por internet, por intentar mirar pues qué cosas había publicadas, y uno pone en el buscador de Google y dice, satanismo y Andalucía. Y bueno, y te salen pues algunos artículos. Uno de ellos, por ejemplo, que decía y dice textualmente, dice, sectas de las que se tiene la sospecha de actuación en Andalucía y algunas de las posibles provincias de actuación. Y empiezas a leer y dices, amigos de Lucifer, unidos al tráfico de drogas, ritos sexuales poco convencionales, profanación de cementerios, misas negras. Se sospecha que su ámbito de actuación se reduce a la Costa del Sol, aunque ha sido localizado seguidores que se reúnen en pequeños grupos en Sevilla y Huelva.
El segundo llega y dices, hermanas del halo de Belcebú. Vudú, misas negras, homosexualidad, orgías, zoofilia, uso de cadáveres en sus rituales, sortilegios, profanación de tumbas. Se cree grupo dormido aunque está intentando resurgir. Yo cuando ya leí el segundo dije, esto ya tenemos un problema, porque las hermanas del halo de Belcebú fueron un invento de J.J. Rodríguez, un periodista que entonces trabajaba cuando yo era redactor jefe del caso, y que directamente se lo inventó, sentaba la máquina de escribir. Desde hace ya pues, prácticamente 25 años que se inventó mi amigo J.J. la existencia de esta secta concreta de las hermanas del halo de Belcebú, que además él decía en su reportaje que sus actividades se desarrollaban en la zona de Castellón y en la zona de Levante. Pues claro, cuando luego ves que desgraciadamente las informaciones que están pululando en la red y sobre las que se basan personas que supuestamente tienen un cierto nombre, entre comillas, dentro del mundo del periodismo de lo paranormal, pues claro, te das cuenta de que, desgraciadamente, en caso de que este tipo de grupos pudieran existir, pues evidentemente nos estamos enfrentando a grupos en los que el ocultismo pues es su principio básico de actuación. No son gente que de alguna manera se conozca ni el nombre de su grupo, porque normalmente en caso de que los hubiera no necesariamente tienen que denominarse con un nombre en concreto, pero mucho menos el hecho de que se les detecte actuaciones en ningún sitio, porque desgraciadamente todos sabemos que hasta ahora ha sido imposible demostrar la participación o la intervención de un grupo satánico en la comisión de ningún homicidio nunca en España. Ese es un hecho que no tiene absolutamente ningún tipo de discusión. Ahora, evidentemente, si nos estamos refiriendo a satanismo, bueno, pues lo que normalmente se denomina satanismo adolescente, es decir, determinados grupos que utilizando la simbología o la presunta simbología de este tipo de grupos, pues los utilizan para, con la ayuda de cualquier tipo de sustancia psicotrópica y desde luego no con unas gotitas, sino con un chorro muy grande de sexualidad, pues lo que tenemos es simple y llanamente una juerga, ¿sabes?, en nombre de Satán o en nombre de Dios, me da exactamente igual. Entonces, yo lo que me gustaría desde el principio es por lo menos transmitir lo que he intentado buscar desde hace muchísimos años y nunca he encontrado, y es lo que todos podríamos entender como un grupo satánico. En relación a las sectas, el tema es un tanto diferente, pero afortunadamente, y digo afortunadamente porque vivimos en un país donde se mata muy poco y muy mal. Pero, sin embargo, en el tema de las sectas sí nos hemos encontrado en diferentes ocasiones con actos en los cuales, bueno, se ha finalizado con la muerte de una persona. Para podernos entender, a mí me gustaría una de las múltiples definiciones que yo he encontrado, pero para intentar entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de sectas, la definición más aceptada de forma global es que una secta es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta. Este término, pues normalmente se ha utilizado para aludir a grupos o a comunidades de personas con afinidades comunes, ya sean culturales, religiosas, políticas, esotéricas, que a través de sus enseñanzas o ritos han intentado siempre diferenciarse de otros grupos sociales.
En relación a las sectas, la zona precisamente de Andalucía no es una zona donde podamos decir que sean muy predominantes. En primer lugar, en España los grupos son bastante difíciles de conseguir porque tenemos un carácter excesivamente individualista y en contra de los países de cultura anglosajona donde la gente se agrupa no solamente para cometer delitos sino para hacer cualquier tipo de actividad. En España exactamente igual que no nos unimos para lo bueno, también es muy complicado encontrar grupos donde la gente se pueda reunir para ejercer maldad. Y aquí entraríamos en lo que de alguna manera yo quería haber centrado mi charla, pero que luego he entendido que es quizás un poco pesado, pero es el problema y la pregunta que yo todavía me continúo haciendo desde hace mucho tiempo cada vez que investigo un hecho de este tipo, y es ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal y qué es la maldad? Porque si no nos centramos completamente en conocer exactamente cuál es el tema, pues lógicamente parece que todo el mundo sabemos perfectamente qué es el bien y qué es el mal, pero cuando uno se pone a echar un vistazo, pues se da cuenta que son conceptos filosóficos en los que desde que el mundo no se ponen de acuerdo prácticamente casi ninguno de los autores. De forma más o menos comprensible, para entendernos, el bien es, y estas son definiciones, tengo que leerlas porque son así de pesadas, el bien es el valor otorgado a una acción de un individuo, es la inclinación natural a fomentar lo deseable, motivado por una comprensión del entorno, de las personas y o de uno mismo. Claro, todo esto es el principio de esa supuesta charla en la cual íbamos a entrar en un tema donde a estas horas iba a ser muy duro porque estamos hablando de filosofía pura y dura, pero que yo creo que es fundamental el poner el dedo en la llaga, en saber que no tenemos claramente ninguno de nosotros perfectamente definido qué es el bien y qué es el mal. Evidentemente, si no se tiene definido qué es el mal, el concepto de maldad como tal, pues queda completamente descafeinado. Sin embargo, si nos referimos a algunos de los hechos concretos, por intentar centrarnos en quizás el suceso que mayor trascendencia en este sentido haya tenido en Andalucía y ha sido la denominada secta de Mazagón o secta del Gran Águila, en que es la primera vez en la historia de nuestro país en la que varios miembros de un grupo sectario son condenados por homicidio. Yo tuve la oportunidad entonces de asistir a las diferentes sesiones del juicio que se desarrollaron en la Audiencia Provincial de Huelva. Y aunque yo me imagino que casi todos vosotros conoceréis perfectamente el caso, sí me gustaría, pues, para que aquellos que no conozcan, ponerles en situación. Y para ello no es contar, es simplemente leer lo que publican los medios de comunicación de la época, que es mucho más sencillo. Yo tengo aquí, pues, la información que el diario El País publica el 24 de noviembre del 92 con un titular que dice: condenada a 26 años de cárcel Ana Camacho, guía espiritual de la secta de Mazagón. La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 26 años de cárcel a Ana Camacho Carrasco,
guía espiritual de la denominada secta de Mazagón, por entre otras cosas la muerte en 1988 de Rosa de Lima Sanz, la integrante del grupo que quiso huir. La sentencia hecha pública ayer condena a los 7 procesados, pero rebaja considerablemente la petición fiscal. Rosa Lima Sanz murió en un hospital de Sevilla tras una serie de torturas escalofriantes por parte de Ana Camacho, quien contó con la connivencia de los demás miembros, convencidos que la víctima estaba endemoniada. El tribunal ha condenado a 7 años de cárcel por parricidio a José Manuel Sánchez Palancar, marido de la víctima, a 2 años por homicidio a Asunción Muñoz Álvarez, Concepción González Servián y Emilia Gallego Valdés, a 1 año por detención ilegal a María Luisa Camacho Carrasco, la hermana de la principal acusada. Ya 2 meses de arresto por encubrimiento de homicidio a Fernando Asanza Fernoz. Las penas suman 40 años de cárcel para los procesados, mientras que el Ministerio Público en sus conclusiones definitivas había solicitado un total de 185 años de prisión. Uno de los principales motivos de la rebaja, que además luego fue motivo de jurisprudencia, ha sido la consideración para 5 de los procesados de la atenuante de, comillas, obediencia debida provocada a través de error. Se trata de una novedad recogida en el artículo 6 del Código Penal, según los magistrados, y que solicitó el abogado de uno de los acusados. La sentencia, de 57 folios, recoge además en el capítulo de Fundamentos de Derecho que la muerte de Rosa Lima Sanz en contra de la acusación que viene manteniéndose por el Ministerio Público se considera por el tribunal como un homicidio y no como un asesinato, por no compartirse la tesis del fiscal de que el envenenamiento por mejibacaína sea la causa fundamental del fallecimiento. La mejibacaína es el componente de algo que una sustancia que la mayoría conoceréis, que es la famosa centramina. Rosa Lima Sanz continuó, estos son textos publicados en El País, murió en un hospital de Sevilla después de recibir una serie de torturas por parte de Ana Camacho, que contó con la connivencia de los demás integrantes del grupo, convencidos que la víctima estaba endemoniada. Los hechos ocurrieron en Mazagón, localidad costera próxima a Huelva. La resolución señala que Ana Camacho, una auxiliar de clínica que había realizado un curso de control mental en 1978, dirigía el grupo de forma despótica y estrafalaria. Los demás integrantes depositaron en ella una confianza ciega y aceptaban todas sus decisiones. Ana Camacho, mediante cambios del tono de voz, convenció a todos de que a través de ella hablaban espíritus como el Gran Águila u otros de denominaciones más modestas como Santiago o Juan. Los componentes de la comunidad se encontraron presionados por varias falsas creencias, entre ellas la de que el apartamiento del grupo les llevaría de forma inexorable a su propia condenación eterna. Todo esto según la sentencia. Por todo ello aceptaban las palizas de Ana y alguno llegó a beber orina de perro. La mayoría de las veces actuaban bajo los efectos de una mezcla de sustancias psicotrópicas que Ana Camacho elaboraba y les proporcionaba a modo de comunión con el nombre de cafiaspirinas bendecidas. Yo tuve la oportunidad de hablar concretamente con una de las personas que fueron condenadas por estos hechos y la verdad es que las grabaciones que no he podido encontrar, desgraciadamente, porque tengo los archivos completamente revueltos, eran espectaculares, pero textualmente llegó a afirmar una mujer que ha estado más de 3 años en tratamiento psiquiátrico. Ella afirmaba textualmente que me miraba al espejo y veía que mi cuerpo se transformaba.
poco a poco las orejas se me ponían grandes y picudos, mis ojos adoptaban una expresión bestial. Yo quería morir porque el diablo estaba entrando en mí e incluso yo adoptaba su forma. Yo, cuando esta mujer me hizo toda esta serie de comentarios, repetí las visitas al hospital psiquiátrico hablando con ella y no me queda la menor duda que cuando se miraba en el espejo veía que las orejas se le transformaban y que evidentemente su rostro adoptaba un rostro parecido a cualquiera de las imágenes que todos tenemos grabadas en la cabeza que supuestamente se le han dado al demonio. En este caso, como en casi todos los que hablamos de temas de sectas, estamos hablando siempre de una personalidad dominante en la figura de un líder y unas personalidades a las cuales normalmente pues es muy difícil de poderles encontrar adjetivos, pero que indiscutiblemente son personas que de alguna manera tienen mucha facilidad para dejarse convencer, personas con escaso arraigo social y familiar, y si lo tienen ya se encargan los líderes de estos grupos sectarios en intentar apartar lógicamente a este tipo de personas, principalmente de ese entorno familiar o de amigos que les puedan abrir los ojos y de alguna manera continuar fomentando lo que es la obediencia y la credibilidad absoluta en cualquier cosa que en cualquier momento diga su líder, bien a través personalmente suyo o bien cuando habla supuestamente en nombre de otros determinados y supuestos espíritus. Con todo esto, es simplemente decir el acto más brutal que nos hemos podido encontrar en una secta, y yo se los definiría uno por uno los miembros de este grupo. Estábamos hablando de 11 personas que todas conviven en el mismo piso, que han puesto todos sus bienes a nombre de Ana Camacho, de la líder del grupo, que es quien se dedica a organizarlos, y que ella los utiliza única y exclusivamente pues, como mano de obra barata. Y mano de obra barata es pues, que si cada uno tenía cualquier tipo de habilidad que pudiera hacer y si uno de los miembros era albañil, pues él buscaba gente que pudiera necesitar que le hicieran unas reparaciones, él mandaba al miembro de su grupo y lógicamente la que luego cobraba la factura era ella. Los utilizaba única y exclusivamente para eso. Y luego, pues evidentemente, la forma de unión del grupo estaba pues, básicamente fundamentada en la utilización de la famosa y la maldita centramina, que como todo el mundo conoce, bueno, pues es un tipo de sustancia tremendamente adictiva y que además, en el momento en que se mezcla fundamentalmente con alcohol, y se toma en unas dosis elevadas, pues produce unos trastornos que separan clarísimamente a la razón de la realidad en la que se está viviendo. De esta manera hubiera podido permanecer eternamente porque ni los vecinos ni nadie de los alrededores sentía en ningún momento ni tenía constancia de que ahí estuviera ocurriendo absolutamente nada raro. Eran pues quizás sorprendía, aunque la vivienda era una vivienda grande, pero que en 150 metros cuadrados vivieran 11 personas y además 11 personas que no tenían mucho que ver las unas con las otras, personas de unas edades que variaban desde los 21 años hasta los 78 años, ¿no? Y personas además de diferentes estratos sociales y igualmente de diferentes niveles culturales. ¿Qué ocurre con la situación? Pues que una de las personas decide abandonar el grupo. Esto, lógicamente, la líder no lo puede consentir y de lo único que se trata es de intentar doblegar
la voluntad de esta persona para que cambie de opinión. ¿Cómo se hace eso? Dices, pues bueno, pues lógicamente manteniéndola encerrada y encadenada, como ella misma reconoció en el juicio, tenerla sin comer, intentarla tenerla sin beber, y cada vez que a cualquiera de los miembros del grupo pues les apetece darle un golpe a alguien, tanto con un objeto como con las manos o como con los pies, pues se realizan sobre esta persona. Rosa Lima pues tuvo que estar padeciendo, por lo menos oficialmente, estamos hablando de 74 días de torturas, hasta que finalmente fallece de inanición, es decir, de hambre, que es el resultado final de la autopsia. Cuando, lógicamente, el cadáver aparece y la llevan directamente al hospital, es cuando se descubre la trama y la supuesta secta de Mazagón. Decir que todas estas personas ya están en la calle desde hace mucho tiempo, estamos hablando de un hecho que ocurre en 1988, y que cualquier relación, evidentemente, aunque se habló durante mucho tiempo de relaciones con ciertos temas satánicos, pues evidentemente no tenían relación alguna ni tenían nada que ver. Diferente el caso, pero quizás de los más llamativos ocurridos en Andalucía, donde la palabra satanismo y donde el demonio aparece de alguna manera, es el caso de Álvaro Bustos, el famoso líder del grupo Trébol y compositor de una canción que seguramente todos vosotros habréis oído alguna vez y que sonaba algo así como: Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Bueno, no canto muy bien, pero era simplemente para que... De Álvaro Bustos, yo siempre, como me gusta lo que ha publicado la prensa, aunque yo en este caso también tuve la oportunidad personalmente de acudir a investigarlo, he escogido un artículo publicado no hace mucho, que titula 25 años de un crimen que conmovió a una ciudad. Y dice textualmente: un exmúsico pop asesinó a su padre, catedrático de violín, clavándole una estaca de madera en el corazón tras practicar un ritual de magia negra el 4 de enero de 1987. Ese día, según publica el artículo, está escrito con tinta roja en la crónica negra de la ciudad de Córdoba. Aquella noche, una vivienda ubicada en la calle San Eulogio, junto al Arco del Portillo, se convirtió en escenario de un crimen que conmovió no solo a la ciudad, sino a la opinión pública nacional e internacional que se interesó por el suceso. Álvaro Bustos, un exmúsico pop que triunfó en la Radio Fórmula como componente del grupo Trébol, acaparó todos los focos después de matar a su padre clavándole una estaca de madera en el corazón tras someterlo a un ritual para exorcizarlo. Álvaro Bustos, de 33 años, era un juguete roto. Con 18 años había probado las mieles del éxito con canciones como Carmen, que lo llevaron a recorrer todo el país en la década de los 60. Regresó a Córdoba y se aficionó a la hechicería y la enfermedad mental que padecía, una psicosis paranoide crónica, hizo el resto. Sumido en un delirio, aquella noche creyó que su padre se había encarnado en Satanás y, según la declaración que hizo en su momento, Álvaro se decidió a matar a su progenitor para liberar de esa manera a la humanidad de este mal. Lector de libros de magia negra y alquimia, el joven se preparó concienzudamente para llevar a cabo su acción. Sorprendió a su progenitor cuando estaba en la cama y, tras levantarlo y hablar con él unos 20 minutos,
volcó un espejo que había en el dormitorio y lo atacó con un palo y una piedra. Por último, le hundió en el pecho una estaca que él mismo se había molestado en afilar y que había impregnado con ajo y sal. La herida le causó la muerte inmediata a Manuel Bustos, de 70 años, un reputado catedrático de violín del Conservatorio Superior de Música de la ciudad, del que llegó a ser director y miembro de la Real Academia. Una vez cometido el crimen, envolvió el cuerpo en una manta y bajó a la cochera de la casa. Allí permaneció el cadáver hasta las 5 de la madrugada, tiempo que empleó Álvaro Bustos en desmontar el asiento del SEA 127 de su padre. Tendió allí el cadáver y depositó encima una caja con libros y otros objetos, entre ellos una daga de plata, y se encaminó hacia la sierra a pesar de no tener carné de conducir. Sobre la 1 del mediodía llamó por teléfono a un amigo diciendo que estaba en la zona de su finca y que necesitaba ir porque tenía que quemar al diablo. Su amigo, asustado, acude a la cita, ve desde el exterior del coche uno de los pies del cadáver y no puede negarle darle la dirección exacta de la finca y las llaves de la verja. Con no se sabe qué excusa consigue alejarse del lugar y, tras visitar a un abogado, se presenta en comisaría para denunciar los hechos. Mientras esto sucedía, la limpiadora que acudía diariamente a la casa de Manuel Bustos para limpiar se encuentra un cartel en la puerta que dice: tómate el día de vacaciones y vuelve mañana. No sabe decir por qué, pero aquello le da muy mala espina y decide acudir a la consulta veterinaria del otro hijo de la víctima, el hermano de Álvaro, para decírselo. El hermano acude al domicilio y, al entrar en el dormitorio de su padre, ve en el suelo la cama ensangrentada y decide acudir a la policía. Pasadas las 4 de la tarde, y tras haber pasado varias horas perdido por el campo por culpa de la niebla, Álvaro Bustos llega al rancho La Priorita. No se sabe cuál es el motivo por el que no entra por la puerta principal, pero el caso es que no lo hace, corta la valla y esconde el vehículo tras unos matorrales. Comenzó a preparar con leña una especie de cama incineradora y estaba entretenida en esta labor cuando el sonido de una motocicleta le sobresaltó y eran los hijos del guarda de la finca, que inmediatamente alertan a su padre. A las 5 de la tarde, el guarda del rancho llega hasta el lugar y se encuentra con Álvaro Bustos preguntándole qué es lo que estaba haciendo. Y él le contesta: voy a preparar un fuego porque esta noche vendremos aquí unos amigos a comernos unas chuletas. No se preocupe por nada, que tengo permiso del dueño. El hombre entendió que no pasaba absolutamente nada raro, abandona el lugar y lo único que hace Álvaro Bustos a partir de ese momento es utilizar la daga de plata que había llevado en el coche para cortarle los tendones de Aquiles de ambos pies al cadáver de su padre, ya que, según había leído, si el diablo resucita de esta manera no puede caminar y por tanto huir. Decide así, sintiéndose más seguro, regresar a la ciudad sin quemar el cadáver, ya que al fin y al cabo, si resucitaba, no podía ir a ningún lado. Vuelve a Córdoba, se va tranquilamente a ver la cabalgata de Reyes, porque su única intención era esperar que pasaran esas 24 horas, que eran las supuestas 24 horas en las que el diablo podía despertarse y volver a aparecer. Y sobre la 1 de la madrugada del día 6 de enero, cuando se iba a entregar en comisaría, es detenido por la policía antes de llegar. En otro de los artículos, que además publica mi amigo Manuel Carballal en su blog, hace más detalles y dice: el desaparecido diario El Caso fue el más prolijo en detalles. El periódico narró con minuciosidad cómo Álvaro Bustos, al llegar la noche de autos a su casa,
fue a su habitación, descolgó la barra de madera de las cortinas, la partió sobre sus rodillas y comenzó a sacar punta con un alicate a uno de sus extremos. Después, creyendo que el arma no tenía la perfección requerida, lo redondeó y afiló más con ayuda de una lima. Escondió la estaca entre el jersey y la cintura del pantalón y bajó al dormitorio del padre, que solía descansar con la llave echada. Forzó la cerradura e irrumpió en la estancia. Ahí empezó el ritual, arrojando sal por los suelos y los muebles, un elemento que, según los libros de brujería, purifica el ambiente y debilita a los demonios. Luego retiró un espejo. Él decía textualmente: mi padre tenía capacidad de atravesarlo, y en pocos momentos dio una fuerte patada a su padre y lo arrojó con violencia de la cama. Va de retro, Satanás, va de retro, gritó. La víctima quedó con medio cuerpo fuera de la cama, momento que aprovechó su hijo para sacar la estaca que llevaba escondida en el chaleco y hundirla con gran fuerza en el pecho. La instrucción de este caso fue absolutamente fugaz. Se llevó a juicio el día 1 de julio del mismo año, es decir, 7 meses después. Y tanto el Ministerio Fiscal como la defensa de Álvaro Bustos solicitaron la absolución del detenido y pidieron su internamiento en un centro psiquiátrico, ya que los forenses que lo habían asistido estimaron que era absolutamente inimputable debido a la grave enfermedad mental que padecía. Durante el breve juicio que tuvo lugar ese mismo día, Álvaro Bustos declaró que había hecho un bien a la humanidad dando muerte a Satanás, aunque dijo que había llorado la muerte de su progenitor. El psiquiatra Carlos Castillo del Pino, que lo atendió tras su detención, dijo durante el juicio en que el procesado padecía una psicosis paranoica crónica. En la mente de Álvaro Bustos existía la necesidad de matar a Satanás y, sumido en ese delirio, cometió el parricidio. Álvaro Bustos estuvo 7 años internado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, fue puesto en libertad y desde entonces, que yo sepa, ningún periodista hemos podido dar hasta el momento con él. Este, evidentemente, pues es otro de esos casos llamativos donde los titulares se llenaron de "le mató como a Drácula", que fue lo que publicábamos en el caso, "el demonio aparece", y evidentemente, pues como estamos viendo, se trata de una persona que en los textos que yo os he leído y que entonces publicaba ABC, no se hace mención a uno de los aspectos fundamentales que habían modificado el carácter de Álvaro Bustos y que evidentemente había sido el consumo de alucinógenos y concretamente el consumo de LSD, al cual era un grandísimo aficionado y desgraciadamente los mal o bien llamados trippies terminaron por destrozarle el cerebro. Estamos hablando, pues nuevamente, que era de la forma como yo os venía comentando, ante otro de esos sucesos donde el demonio es simple y llanamente una excusa y en este caso, bueno, el producto de un auténtico delirio de una mente destrozada por el consumo de las drogas y además con un trastorno mental de tipo paranoide, que en eso todos los psiquiatras que de alguna manera tuvieron la oportunidad de entrevistarle estuvieron completamente de acuerdo. Para terminar un poco por hacer una recopilación, el que yo entiendo que es el tercero de los sucesos que más ríos de tinta han hecho correr en Andalucía, evidentemente, bueno, pues es el caso del exorcismo
de Encarnación Guardia Moreno, llevado a cabo por el curandero conocido como el pastelero, por su hermana y por su tía. Un suceso que, bueno, pues se conoce como el exorcismo del Albaicín, y que de alguna manera, pues el resumen, y vuelvo a utilizar lo que publica la prensa, viene a ser el siguiente: el 1 de febrero de 1990, Encarnación Guardia Moreno, de 33 años, decide someterse a un exorcismo, ya que está convencida de que en su cuerpo habita el demonio. Encarnación acude a una sesión de espiritismo con una tía suya, la cual decía que un espíritu hablaba a través de su cuerpo, y la lleva a ver a un espiritista curandero conocido en la zona del Albaicín, que era Mariano Vallejo, al que todo el mundo conocía más por su apodo del pastelero. Durante el transcurso de esa sesión, el pastelero le dijo a Encarnación que veía claramente cómo un demonio intentaba apoderarse de su cuerpo, y evidentemente, pues la mujer se fue a su casa bastante asustada. Esa idea le fue obsesionando poco a poco, hasta el punto de llegar a sentir algo ajeno y extraño en su interior. Dos de sus primas, asiduas a las sesiones espiritistas, la convencieron para que volviera con el pastelero y éste expulsara el demonio de su cuerpo. A las 4 de la tarde del día siguiente, el 2 de febrero de 1990, y al ver que no regresaba a casa, una de sus hermanas decide ir a buscar a Encarnación a casa de sus primas, pero no la dejaron entrar, ya que la sesión no debía ser interrumpida. La hermana, extrañada, regresa a casa y le cuenta lo sucedido a su padre, y ambos se dirigen en busca de Encarnación. Lo que se encuentran es, al abrir la puerta de la casa de las primas, es el cuerpo de su hija y hermana, desnudo, amoratado, con los intestinos fuera, en medio de un charco de sangre. Rápidamente avisaron a una ambulancia, que traslada el cuerpo a un hospital de Granada, ingresa en la UCI, pero fallece al día siguiente de un edema cerebral ocasionado por una gran ingestión de sodio que ya había minado su sistema nervioso de forma irreversible. El suceso, evidentemente, es denunciado a la policía, que detiene como presuntos culpables del delito a Mariano Vallejo, el pastelero, a Isabel Guardia y Enriqueta Guardia, primas de la difunta, y también a Josefa Fajardo, la sobrina, aunque en posteriores investigaciones se descubrió la inculpación de más personas, caso de María Alonso Vaca, propietaria del apartamento. Enriqueta aseguró que antes de la muerte de Encarnación todos estaban aterrorizados, ya que ésta gritaba: «Soy la esposa de Lucifer, voy a engendrar un hijo suyo si no me ayudáis». Esta actitud de la víctima, que según los médicos era debido a una depresión nerviosa, fue interpretada por el resto como una posesión demoníaca, y la mujer comenzó a ser sometida a torturas con el fin de que el hijo del demonio no viera la luz. El macabro exorcismo constaba de tres etapas. En un principio, la víctima se vio obligada a ingerir una pócima compuesta por 250 gramos de sal diluida en agua, bicarbonato y aceite, lo que le produjo un coma profundo del que ya nunca saldría. Después, el pastelero le propinó una brutal paliza, lesionándole todo el cuerpo y arrojándola varias veces contra la pared. La ceremonia finalizó con la expulsión del demonio,
con ayuda de los familiares que le destrozaron el recto con una barra de hierro y desgarraron con sus manos la vagina de la poseída para extraerle los intestinos, según ellos, para desprender del interior de su cuerpo el engendro de Satanás. Una de las hipótesis barajadas fue la posibilidad de que la víctima estuviese realmente embarazada y el supuesto exorcismo no fuera más que un aborto casero, pero esto fue desechado tras la autopsia, que demostró que Encarnación Guardia no se encontraba embarazada. Por otro lado, hubo personas que creyeron que todo fue un acto de sadomasoquismo llevado al extremo entre el pastelero y Encarnación. El juicio, que dio comienzo el 15 de enero del 92, con las declaraciones de los acusados, todos reconocieron haber practicado el exorcismo, siempre a petición de los familiares de la víctima y siguiendo las indicaciones de Encarnación, quien le iba dictando al pastelero los pasos para expulsar el ser demoníaco de su cuerpo. Se acusó a Isabel y a Enriqueta de convencer a la difunta para que asistiera al ritual y de haberle dado la pócima de sodio, pero estas negaron cualquier participación, acusando a su vez al pastelero de ser la persona que le había dado el famoso brebaje. Lo único que reconoció una de sus primas, Josefa Fajardo, fue haber introducido la mano en el ano de la víctima y pincharle la vagina con una aguja ardiendo y afirmando que todos habían participado en el macabro suceso. De forma absolutamente sorprendente, la Audiencia Provincial de Granada terminó condenando a los tres autores principales a 5 años de prisión por un delito de lesiones y otro de imprudencia temerario, y a María Alonso, la cuarta de las víctimas condenadas, lo fue a 2 años y medio de cárcel por no haber impedido los hechos. Bueno, como habéis podido comprobar, este tercer caso vuelve a tener los mismos componentes que prácticamente tienen los casos anteriores, donde estamos hablando de personas con graves trastornos psiquiátricos que en un momento determinado, ayudadas o empujadas, o contrariamente, ayudando y empujando a otras personas, pueden llegar a conseguir que se produzcan actos tan aberrantes como este, con un final tan trágico como es la pérdida de la vida de Encarnación Guardia. Podríamos estar haciendo relación de innumerables sucesos que han tenido de una forma u otra cierta relación con los aspectos con los que yo quería comentar, pero con todos nos vamos a encontrar prácticamente en la misma situación y con los mismos ingredientes. El ingrediente fundamental es la incultura. Es absolutamente necesario que para que se produzcan hechos de este tipo, como el que hemos comentado, tanto el exorcismo del Albaicín o el caso de la secta de Mazagón, tenemos que hablar de personas con unos niveles culturales muy bajos. Luego tenemos que encontrar otro de los ingredientes que normalmente se da en estos casos, y es los graves trastornos psiquiátricos que las personas que lideran estos presuntos grupos padecen y que en algunos momentos, entonces, en lo que sería un macabro PADD, ¿sabes?, logran influenciar de tal manera a sus víctimas que les hacen perder el sentido de la realidad y depositar
una confianza absoluta en su liderazgo. Confianza absoluta en su liderazgo porque es la única persona que de alguna manera puede conseguir darle esa paz que ellos nunca van a poder encontrar. Encarnación Guardia no podía acudir a un ambulatorio en Granada para decir que le provocaran un aborto porque estaba embarazada del demonio. Porque evidentemente la hubieran derivado al ala de psiquiatría y de ahí no hubiera salido. Quizá eso le hubiera salvado la vida. El hecho de que hubiera personas dispuestas a solucionar su problema es lo que provoca estos cócteles mortales que, junto con otras determinadas circunstancias, en algunos de los casos, el añadido de las sustancias psicotrópicas, pues logran llegar estas relaciones a esos niveles en los que al finalmente se puede incluir el homicidio. Yo podría ahora estar hablando un buen rato sobre el tema del mal y del bien que os comentaba, pero a mí me ha gustado siempre mucho más cuando vengo a estos sitios y tengo la oportunidad de encontrarme con personas como vosotros, el que pudiéramos mantener un diálogo sobre cualquier tema que os interese, os apetezca y que podamos comentar y en el que podamos participar, porque yo la idea que tenía, espero haberlo transmitido claramente y si no la vuelvo a resumir. En fin, no hay constancia real de la existencia de grupos satánicos entendidos como tal en España. Esto no quiere decir bajo ningún concepto que no existan. Quiere decir que en caso de existir son grupos perfectamente organizados que se han mantenido ocultos, por lo menos a ojos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los numerosos periodistas de investigación que de una forma o de otra hemos intentado dar con ellos. Y eso es el resumen de lo que os quería comentar. Entonces, si ahora queréis que hablemos de cualquier cosa o pueda aclararos cualquier duda, yo estoy encantado de resolverosla. En Sudamérica estos grupos, lo que es así, son bastante. Yo he estado 6 meses viviendo en Perú y estos grupos sí que eran bastante habituales. A lo mejor no hasta el punto de llegar a asesinar y demás, pero de hacer rituales con animales y eso sí. Sí que tengo constancia, no sé si eran en plan, como usted ha dicho antes, adolescentes que están en la época de rebeldía o llega más allá. No, lo que pasa es que en eso tienes absolutamente toda la razón. Es decir, yo he tenido la suerte y la posibilidad de estar 1 año y medio en Sudamérica y yo, que soy una persona absolutamente pragmática, yo he visto cosas que no se las puede uno creer. Pero claro, evidentemente estaríamos extrapolando las cosas en otro lugar. Yo estoy hablando de nuestro país, que somos probablemente el país del mundo donde los temas satánicos hayan tenido menor vigor, porque contamos con una férrea educación católica mantenida a lo largo de los años y que precisamente nos ha llevado a que sea muy difícil romper ese tabú. Ahora, yo estoy absolutamente no convencido, sino absolutamente seguro que indiscutiblemente en distintos lugares del mundo existen grupos satánicos que realizan ceremonias en las cuales se sacrifican seres humanos y normalmente niños. Y bueno, he tenido la oportunidad de conocer miles de casos. Yo no sé si vosotros sabréis, pero yo dirijo Murderpedia, que es la mayor enciclopedia digital que hay en la red en inglés, donde es un diccionario de asesinos con más de
de 6.500 entradas y es absolutamente indiscutible que son innumerables los casos en los que en grupos se han reunido para celebrar sacrificios en honor de Satanás, últimamente en México en honor de la Santa Muerte, patrona de la mayor parte de, supuestamente, porque es un tema del que yo no puedo hablar con absoluto conocimiento, pero de los narcos. Y además ha habido y hay una tremenda y gran relación en Sudamérica entre todo lo que es el negocio del tráfico de drogas y las creencias de tipo satánico. No hay que remontarse al rancho de Matamoros para darse cuenta de alguno de los casos. Tienes absolutamente toda la razón. Lo que pasa es que yo a lo que me refiero es a aquí. El made in Spain, el Spain es diferente. Ahora, vuelvo a deciros, yo estoy abierto, evidentemente, no soy una persona que haya cerrado ni una sola puerta en mi vida. Yo digo que yo no tengo constancia fidedigna real de la actuación de estos grupos. Es muy probable que haya otras personas que hayan investigado más profundamente estos temas. Yo tampoco soy un... Yo soy criminólogo y mi especialidad es la criminalística. No soy un experto ni en demonología, ni en satanismo. Entonces, lógicamente, como todo, he procurado y he intentado leer todo lo que he podido, intento escuchar todo lo que puedo, pero evidentemente no es un campo en el que yo soy experto. Ahora, sí he intentado desde los principios de mi carrera, porque es uno de esos bulos, entre comillas, que uno siempre mantiene por encima, ¿sabes? Ese crimen ritual judaico, entre comillas, que es el famoso crimen ritual judaico de la historia, que todos hablan, que se sigue de una forma u otra repitiendo en distintas localidades y donde ha habido esa constancia. Sospechas, ha habido muchas. Yo afortunadamente cuento con muchísimos amigos en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y claro que me han comentado en innumerables ocasiones que a todos les han llegado algo más que rumores, pero evidentemente no han podido llegar nunca a poder cerrar una investigación completa en el hecho de que ha habido ceremonias en las que se han sacrificado bebés. Pero claro, evidentemente estamos hablando de que como ese mercado negro, desgraciadamente sí me consta que existe, igual que no me consta la existencia de una secta satánica, sí me consta la existencia de muchos importantes despachos de abogados de España, ¿sí?, que están dispuestos a conseguirte adopciones ilegales a cambio de dinero. Todos sabemos que, desgraciadamente, una de las cosas que sí se puede comprar en España es un niño. Entonces, como los niños se pueden comprar, pues evidentemente el que con ellos se puedan realizar cualquier tipo de prácticas que finalicen con la muerte y su posterior enterramiento, pues hasta ahí, desgraciadamente, al no existir constancia oficial de hechos. Pero yo sí sé que la policía y la Guardia Civil no solo sospecha, sino que pondría la mano en el fuego con que efectivamente ese tipo de actos han llegado a cometerse en nuestro país. Pero mientras no tengamos, o yo por lo menos soy así, mientras no tenga una constatación fidedigna con una sentencia judicial firme, estamos hablando, me gusta hablar de hechos que existe una constancia absoluta y fidedigna de lo que ha sucedido. Yo, si tuviera que apostar, y si esto se tratara así, pues indiscutiblemente apostaría porque en España sí se han realizado rituales y se han sacrificado víctimas humanas. Sin embargo, como periodista mínimamente responsable, tengo que ceñirme a los hechos, y los hechos son
que hasta la fecha de hoy nadie se ha sentado en el banquillo acusado de hechos de este tipo en España. Y yo, por tanto, amén de no haber conocido, de no haber participado y de no haber estado nunca en ningún tipo de reunión que se asemeje a eso. Si he estado en algún tipo de reunión donde había que llegar con los coches y teníamos que quedar en no sé dónde y nos teníamos que buscar y te daban una túnica y entrabas en una nave y había unas músicas y había un altar y había mucha parafernalia, eso sí. Pero eso es simplemente, bueno, pues una forma de entretenerse, pues como otra cualquiera, en la que única y exclusivamente a lo que vas es a ponerte, con perdón de todos ustedes, hasta las orejas de todas las sustancias habidas y por haber, y practicar sexo no en todas las posibilidades, pero en muchas más abiertas de las que normalmente la gente suele hacer. Entonces, claro, intentar confundir una juerga con el satanismo a mí no me parece sinceramente serio. Te voy a contar un poco brevísimamente la historia de Encarnación Guardia, ya que ha aludido al famoso exorcismo del Albaicín. Encarnación Guardia es una mujer que nace en el Albaicín, que se va a Francia a trabajar a la vendimia, que tiene una pareja africana que supuestamente cuando ella lo deja para volver a España le hace un embrujo, un conjuro en donde lo que se dice es que el hijo que va a engendrar o que está embarazada y va a engendrar un hijo del demonio. Eso por una parte. Por otra parte, partimos de la base de una familia que era absolutamente fanática, de una familia que su obsesión era el espiritismo, más que el satanismo, el espiritismo, que además no tenía relación con Mariano el Pastelero, porque estamos hablando de gente del Albaicín y Mariano el Pastelero era una persona residente en el Zaidín y del Zaidín, que es un barrio que puede estar a 10-12 kilómetros del barrio de Albaicín. Creo recordar, y además porque así lo escuché al forense que hizo la autopsia, que incluso llegó a salir en el álbum Guinness porque ha sido la persona en un momento determinado que más sal había ingerido por vía oral. Creo recordar que se hablaba de 2 kilos de sal, ¿no? Entonces, por eso explicaba el forense, bueno, por eso y por otras cosas, como tú muy bien has explicado por el tema de pócima y otro tipo de tortura, el tema de los giros de cuello que tenía desgarrada, el tema de los alaridos, el tema del balbuceo y de las babas blancas y demás. En el libro aquel que sacó, ¿no? Le cuento la historia porque yo estuve una hora y media antes en esa casa, porque desgraciadamente era vecina mía, yo he vivido toda la vida hasta hace muy poquito tiempo enfrente de su casa, bueno, hasta que mis padres se mudaron a otra casa, era amigo de la familia o del hijo que tenía, que íbamos junto a la escuela, y yo con 8 añitos, una hora y media antes había estado en esa casa, en ese salón donde se produjo aquello, entonces conozco bien la historia de esta. No sé si te sonarán algunos datos, pero... Sí, no todos, quizás en eso tienes toda la razón, porque evidentemente ella viene con esa psicosis, entre comillas, es de Francia, ya desde, no es aquí, es en Francia donde ella se convence que ese supuesto hijo, que luego la autopsia demostraría que no estaba embarazada, pero que ese supuesto hijo era, e indiscutiblemente lo que tú comentas, estamos hablando de grupos sociales donde el fanatismo hacia esos temas les llega a una situación como esta. O sea, me han parecido absolutamente correctos todos los datos y que ayudan un poco más a entender un suceso que al fin y al cabo pues eso, se queda en un suceso absolutamente anecdótico, entre comillas. Yo quería preguntarle si tiene usted documentado el crimen que sucedió aquí en Jaén en el entorno de la catedral. O sea, que ha llamado el crimen de la catedral. Es un de tipo, supuestamente, no se ha descubierto todavía los asesinos, pero tiene todas las connotaciones de un crimen ritual. Bueno, la verdad es que en un principio parecía. Yo no soy un experto en el caso, pero evidentemente conozco el
el caso y sobre todo el lugar de la aparición del cadáver y sobre todo la actuación de las palomas, algo que era completamente extraño, porque recuerdo en algún programa de televisión, yo no sé si era en el programa de Iker, cuando alguno de los médicos forenses habló que era normal el que las palomas por la noche hubieran depositado y hubieran llenado de porquería el cadáver, y dice, cuando cualquiera sabe que las palomas por la noche, ¿sabes?, lo que se dedican es a dormir, como todas las aves, que lógicamente no actúan en el entorno. Lo que pasa es que yo, desde luego, sin la visión de un experto en el tema, a mí, desde el principio, me dio la impresión de que se había colocado el cadáver precisamente en la puerta, en la parte de abajo de la entrada de la catedral, para desviar la atención del supuesto móvil del crimen. Esa era mi visión a priorística. Y desgraciadamente no te puedo dar muchos más datos del caso porque los desconozco. Salvo, eso sí, lo mismo que tú, ¿sabes? Que el caso continúa sin resolver. Entonces, indiscutiblemente, cuando los crímenes se cometen por grupos, esto no por cambiar de tema, pero es decir, cuando los crímenes se cometen por un grupo, normalmente son muy fáciles de resolver, o mucho más fáciles de resolver, porque siempre partimos de la base de que es mucho más complicado mantener a 7 personas con la boca cerrada y sin meter la pata que a una persona cuando se ha cometido la autoría. Siempre hay algún punto débil en el grupo, siempre hay alguna persona que en un momento determinado no es capaz de soportar la presión, que éticamente se siente incómodo con lo realizado y le cuesta sobrevivir con los actos, y normalmente más tarde o más temprano es más fácil hacerse con ellos. Por eso entiendo que en una localidad como esta, porque yo que soy una persona y sigo siendo muy crítico frente a determinadas actuaciones de las fuerzas de seguridad en nuestro país, por otro lado, muchas veces hay que romper una lanza a favor en el sentido de que tenemos policías y guardias civiles muy preparados. Y muy preparados significa que en una ciudad como Jaén, ¿sabes?, es muy difícil que ese tipo de cosas escapen. En Madrid, como es mucho más lógico enmascarar un crimen, pero que en Jaén pudiera estar actuando un grupo de personas y que después de, creo que son casi 4 años transcurridos, si mal no me fallan, sigamos sin tener noticias de la detención de ninguna persona, a mí eso me llama poderosamente la atención, ¿sabes? Porque evidentemente en estos lugares más pequeños el control se supone que es mucho más fácil y que evidentemente deben de ejercitarlo. Otra cosa es lo que luego hagan. Pero sí, es una de esas cosas que sorprende que todavía sigamos sin saber absolutamente nada. Y lamento no poderte aportar concretamente más datos. ¿Más preguntas? Bueno, a ver, ¿podría haber relación directa o indirecta de algún grupo, personas pertenecientes a algún grupo, con Cristo Grupo, con el triple crimen de Macastre o el crimen de Alcácer relacionado con satanismo, vudú o algún tipo de secta o logia de este tipo? Vamos a ver, en mi opinión personal, y en eso he sido tajante siempre, yo entiendo que no hay ningún criptogrupo detrás de esos dos temas. Ahora bien,
yo tengo colaboradores, personas que durante años han estado trabajando conmigo, tanto en uno como en otros casos, que mantienen opiniones contrarias. No personas a las que yo no conozco, sino personas que han trabajado años y años y siguen manteniendo determinadas posturas y entienden que además la solución real de esos dos casos parte de contar con la participación, concretamente siempre que hablamos de criptojudaísmo. Pero a mí personalmente, yo en todas las investigaciones que he realizado, yo no he encontrado en ningún momento los suficientes indicios para conducirme por esos derroteros. Ahora, vuelvo a repetir, son innumerables las personas que yo sé que son personas conocedoras del caso, que han trabajado años, que han estudiado el sumario, que conocen los rollos de sala, que han investigado en los lugares, que han hablado con la mayor parte de las personas que de una forma u otra han tenido relación con el caso y siguen manteniendo que la única explicación que sigue habiendo sobre el caso radica precisamente en la actuación de uno de estos grupos. Yo, sin embargo, mis investigaciones me han conducido por otros caminos en los que evidentemente sí estamos hablando de grupos de personas, pero estamos hablando de grupos de personas donde cualquier factor religioso, entre comillas, carece de sentido. Es decir, estamos hablando de grupos de personas guiadas únicamente por dos finalidades muy claras y muy concretas, que son dinero y poder. Y eso es, hasta ahí es hasta donde yo he podido llegar. Don David. Pues Ignacio, de todos los casos que has podido repasar de crímenes rituales en Andalucía, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención por el matiz que tú consideres oportuno? Todos aquellos que no se han resuelto, que son muchos. Y sobre todo en los últimos años, muchísimos. Porque aquí es que hay que distinguir dos etapas, o por lo menos yo las he distinguido. Dice, una etapa en la que nos enterábamos de las cosas que pasaban, o por lo menos de alguna de las cosas que pasaban. Y otra etapa, que prácticamente llevamos ya pues casi 20 años, en las que no nos enteramos, o sea, ni los propios periodistas, de los sucesos que ocurren. Parece que en España, pues, salvo Marta del Castillo o algún caso que en un momento determinado pueda tener cierta relevancia o cierta trascendencia, dicen, no se mata a nadie. Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado del año pasado, estamos hablando de 980 y tantas víctimas de homicidio en España, es decir, casi 1000 víctimas de homicidio, con lo cual estamos hablando de 3 asesinatos diarios. Y sin embargo, uno se pone a revisar los medios de comunicación, echas un vistazo a la televisión, escuchas la radio y te lees las páginas de sucesos de los periódicos, dices, yo no es que vea que se publiquen 3 asesinatos al día, que no veo que no se publica prácticamente nada. O lo que se publica es muy poco. A mí ha habido probablemente los hechos más llamativos, han sido los que yo he vivido en Huelva, desde la muerte de Ana María Jerez Cano, la niña de 11 años que aunque el suceso en este caso aparentemente se resolvió con la condena del presunto autor, pero que nadie creía que había sido él, pues en la desembocadura del río Guadalquivir han aparecido desde el año 92, que apareció Ana María Jerez Cano, hasta ahora, que yo tenga constancia,
17 cadáveres en diferentes estados de descomposición y de todos ellos, por lo menos vuelvo a repetir, que yo tenga constancia, no se ha resuelto ni uno solo de los casos. Yo ya durante tiempo, estoy hablando de principios de los años 2000, en algunas reuniones que tenía con amigos en la Guardia Civil, decía, hombre, esto es un escándalo. O sea, alguien está tirando cadáveres en la desembocadura del Guadalquivir y además algunos de ellos con hechos muy llamativos, y era algo que había ocurrido con la pobre Ana María Jerez Cano, y era la introducción en el ano, en todos ellos, o en la mayor parte de ellos, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, de plantas, recogidas de las mismas marismas del Guadalquivir. Plantas que ninguno de los análisis de toxicología les daba ningún efecto en concreto a esas plantas, sino que simplemente era una especie de firma de ese supuesto asesino o grupo de asesinos que de alguna forma justo antes de desembarazarse del cadáver pues le introducían en el ano una serie de hierbas que arrancaban de las mismas orillas del Guadalquivir y que fueron las que llamaron la atención inicialmente con el caso de Ana María Jerez Cano. A mí eso es un tema que no es que me haya llamado siempre poderosamente la atención, es que me ha sorprendido porque en cualquier otro país del mundo hubiera sido un tema que hubiera llenado las páginas de los periódicos y que desde luego se hubieran hecho eco todos los medios de comunicación. Y que, sin embargo, en España, salvo algunas cosas que ha publicado el diario de Huelva, ¿sabes? Pero nunca dando a entender que estábamos hablando de un único autor o de un único grupo autor, es decir, seguimos teniendo todos esos casos sin resolver. Sorprendentemente, en nuestro país, pese al escaso número de víctimas, aunque estar hablando de 1000 asesinatos en un año pueda parecer una cifra, ¿sabes? 1000 asesinatos, ¿sabes? En una ciudad media de cualquier estado norteamericano se cometen en una sola ciudad, ¿sabes? O sea, entonces, y sin embargo, pese al escaso número de homicidios que tenemos, a la gran cantidad de casos que se resuelven en sí mismos con la entrega de los presuntos autores inmediatamente después de cometerlo en las comisarías o en los cuarteles de la Guardia Civil, dices, de los pocos que nos quedan, que habría que trabajar un poco, y es por lo que luego se dice que yo critico mucho, pues desgraciadamente nos quedamos todos sin saber qué es lo que ha ocurrido. Yo investigué en Almería la aparición de 11 cadáveres de prostitutas que habían aparecido desnudas, arrojadas en distintos acantilados en un trayecto que vas desde Almería hasta Roquetas de Mar. Estamos hablando de 25 kilómetros, que lógicamente es una carretera costera que va por una zona llena de barrancos y estuvieron apareciendo en un plazo entre 1989 y que yo tenga constancia, el último apareció en 1998. Indiscutiblemente, cualquiera que echara un vistazo, las firmas eran las mismas, todas eran prostitutas que ejercían la prostitución en Almería, todos los cadáveres habían aparecido desnudos y todos estrangulados. De pronto, los presuntos autores dejaron de matar, el silencio se hizo absoluto, pero no se detuvo absolutamente nunca nadie por aquellos hechos, que además tenían un significado muy curioso, porque si yo mal no recuerdo y la memoria no me falla,
todos los cadáveres habían sido, porque las víctimas habían fallecido inmediatamente o muy poco tiempo antes de ser arrojadas por los acantilados, todos los cadáveres aparecían en domingo, que era un hecho de los llamativos que llamaba entonces poderosamente la atención. Sin embargo, todos esos hechos, hasta la fecha, seguimos sin conocerlos. Yo ahora, desgraciadamente, bueno, pues como no me dejan trabajar en ningún medio de comunicación, entonces la carrera como periodista, desgraciadamente, la tengo un poco abandonada y ya no estás más al tanto de la situación, pero yo estoy convencido de que casos como los dos que te acabo de comentar, aquí en Andalucía siguen existiendo bastantes y, sin embargo, como no son casos mediáticos y la prensa no se centra sobre ellos, las investigaciones que se hayan practicado no han llevado a ningún sitio. Y entonces, el tema de las prostitutas de Almería no me ha preocupado nunca, pero el tema de Almería sí es preocupante. Digo, el tema de Huelva sí es preocupante. El tema de Huelva es preocupante porque el último cadáver apareció el año pasado. Entonces, no estamos hablando de algo que ha sucedido y que se ha cortado, sino algo que a fecha de hoy continúa sucediendo. Lo que pasa es que si no hay cobertura mediática, si los medios de comunicación no ponen los hechos en conocimiento de la gente, pues nos encontramos en la situación en la que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, que es de incredulidad absoluta por parte de todos nosotros, ¿no? Yo he perdido la confianza en, y soy periodista, en los medios de comunicación. Es decir, me he convertido en uno de esos de no me creo ya nada. O sea, no me creo nada. O sea, sé que la manipulación se ha instaurado de una forma tan impresionante en los medios de comunicación de este país, donde única y exclusivamente nos cuentan lo que quieren que sepamos y la parte de lo que quieren que sepamos y cómo quieren que la asumamos y cómo quieren que de alguna forma luego nosotros la entendamos y al final la juzguemos. Es decir, yo me duele mucho decir esto, pero yo he nacido en una dictadura, pero como todos los que hemos vivido y hemos trabajado en el caso, y algunas veces nos reunimos de vez en cuando algunos y comentamos y dices, joder, teníamos, en el caso había menos censura en tiempos de Franco que la que hay ahora. Es que era así de fácil y así de sencillo, pero el tema es que era muy fácil de decir. Todas las semanas solamente se puede dar un tema de sangre. Uno, usted escoja. Y no pasa nada más. Uno. Ahora, el tema que se daba, aquí dice usted, esta es la información, esto es lo que hay, aquí tiene usted acceso a las fotografías, a los informes policiales, a los datos. Los periodistas teníamos una relación, incluso durante todos los años 80 y un poco principios de los 90, donde yo a cualquier sitio al que acudía a intentar averiguar o enterarme algo, lo primero que hacía era acercarme o a la comisaría de policía o al cuartel de la Guardia Civil, dependiendo de quién llevara el caso. Te recibían encantadamente, te contaban las cosas, te daban las fotografías de los escenarios de los crímenes, te facilitaban todo tipo de datos, te decían a quién podías ir a ver, quién te podía contar cosas, quién te podía hacer algo. Si el tema era un poco complicado, eran temas donde había gitanos o gente metida en medio, ellos mismos te acercaban hasta el lugar, te llevaban allí para que entrevistaras a la gente, para que hicieras las cosas. Dices, eso yo lo he estado viviendo durante toda mi carrera. Si hoy en día un periodista entra en una comisaría, en un cuartel de la Guardia Civil y te echan a patadas antes de entrar. Pero a patadas antes de entrar. Y no te dan un dato y no te cuentan absolutamente nada y no te facilitan absolutamente nada el trabajo de la prensa. Hay una desconfianza absoluta por parte Bueno, yo creo que es algo que impera en toda nuestra sociedad, de que nadie quiere de ninguna manera mojarse lo más mínimo. Y entonces yo no te voy a decir nada porque como te diga algo me puedo buscar un follón, o mi jefe qué va a decir, o el comisario qué va a pensar, o luego me la vas a liar. Y entonces
si los periodistas de sucesos y los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estamos separados, dices, pues para ahí vamos, ¿no? Dices, ¿yo de qué me voy a enterar? ¿Yo de qué me entero? Si usted no me lo cuenta, si usted no me da datos, si usted no me facilita las cómo van las investigaciones, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo dedicarme a ser un policía y un guardia civil y a investigar cada caso que vayamos a hacer, que termina por confundirse el periodismo con la investigación y dices, oiga, no, yo soy periodista, yo voy a un sitio, voy, me entero de lo que ocurre y lo cuento. Lo que soy es un cotilla, que es lo que somos los periodistas, ¿sabes? Un cotilla. Un señor que va a un sitio, se entera de todo lo que puede y luego vas y lo cuentas y dices, pero yo no tengo que ponerme a investigar ni a resolver casos ni a tener que plantear hipótesis sobre los hechos ocurridos. Para eso están los miembros de fuerzas de seguridad del Estado, que para eso les pagamos, ¿sabes? Que son los que tienen que investigar y lo lógico es que haya esa especie de comunión, entre comillas, entre los periodistas y los policías. Pero ahora no existe en absoluto, o sea, se ha roto completamente. Entonces, aquí cada uno trabaja con lo poco que tiene. ¿Eso qué implica? Pues que estás un poco vendido en frente a aquellos grupos o aquellas asociaciones que se personan como acusaciones particulares y populares y que tienen acceso a sumarios y dices, pues tengo que estarle dorando la píldora a fulanito, tengo que estarle dorando la píldora a menganito, porque si no a mí no me dejan ver de ningún papel. Todos hemos visto lo que ha ocurrido con el caso de Asunta en este país, que es absolutamente kafkiano, ¿sabes? O sea, donde se han repartido las exclusivas los unos a los otros, el uno para decir lo contrario de lo que decía el uno, en unos sucesos que están completamente en investigación, que aquí nos olvidamos que en este país todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y tenemos un país que es tan purista, donde Antena 3 Televisión te sale diciendo que es mentira que ellos tuvieran grabada ninguna entrevista con Miguel Ricard y te salen diciendo que todas las televisiones de España se han unido para no dejar un plató a Miguel Ricard por respeto a las familias de las víctimas e instantes después de decirte eso están entrando a saco con la familia de Asunta, que es un caso que no está juzgado, que no hay nadie condenado, y están poniendo a parir al uno, al otro, al de más allá, dándole más vueltas sin que nadie conozca ni los datos reales, porque cada uno lo que tiene es, uno tiene cuatro papeles, el otro tiene otros cuatro y el otro tiene otros cuatro, ¿sabes? Y entonces, salvo casos muy concretos, que es lo que decimos aquí, en los últimos años hemos asistido a que pues han matado pues a los dos niños que luego eran huesos de animales, a seguir buscando el cadáver de Marta del Castillo y el caso de Galicia. ¿Y ha pasado algo más en España? Y dicen, no, nada más. Dijo, pues si nos quedamos con lo único que ha pasado y vemos cómo se han hecho las cosas, dices, pues apaga y vámonos, ¿no? Lo comentábamos, es decir, vivir una situación en este país que dices que sigamos buscando el cadáver de Marta del Castillo cuando ya tenemos alguno de los autores en la puñetera calle, ¿sabes? O sea, van a salir todos antes y seguimos dando vueltas, dices, pues supone un fracaso en la actuación de las fuerzas de seguridad innombrable, que hayamos visto cómo un médico forense, y eso se ha hecho público, confunde huesos de animales con huesos de personas, pues sinceramente a mí me llama poderosamente la atención. Dices, es que y estamos hablando de esos casos más llamativos. Dices, oiga, esto no debe de ser tan complicado. A mí el caso de Marta del Castillo, es decir, estamos hablando de personas que no han planificado un crimen. Estamos hablando de un homicidio, un hecho que se ha cometido en un momento determinado sin preparar y sin planificar. Y encima por un grupo de personas que ninguno de ellos le van a dar el premio Nobel de nada, ¿sabes?
y han conseguido tomar el pelo a la policía de Sevilla y siguen consiguiendo tomar el pelo a la policía de Sevilla hasta la fecha. Yo creo que hace no muchos días estaban otra vez con las palas excavadoras dando vueltas, ¿sabes? Entonces, claro, este tipo de cosas yo comprendo que son un poco las que ponen los pelos de punta, ¿no? Dices, ante situaciones de ese tipo no se resuelven, pues claro, cuando hablas de un posible asesino en serie o un grupo de personas que de una forma absolutamente planificada y organizada se dedican a matar, pues en esto yo es de las pocas cosas que estaría de acuerdo con la famosa frase del profesor Frontela, que España es el paraíso de los asesinos. Yo, si decidiera hacerme un asesino en serie y dedicarme a matar, lo haría aquí, porque tenemos unas probabilidades altísimas de quedar absolutamente impune. Y eso, desgraciadamente, son los datos de la reciente historia de nuestro país. Aquí, si nos centramos, los tres grandes asesinos en serie de la historia española son tres personas con profundos trastornos psiquiátricos, dos de ellos completamente locos, aunque no sea una palabra que evidentemente me guste hacer, como son Manuel Delgado Villegas, el arropiero, y como es el caso del mendigo asesino, que son personas absolutamente no borderline, sino porque son auténticos psicóticos, personas que están entrando y saliendo de hospitales mentales y que estuvieron todos los dos matando impunemente, el uno durante 12 años y el otro durante 9. Y el mendigo asesino, cada vez que luego volvía al hospital psiquiátrico después de escaparse y después de haber destrozado la cabeza con una piedra a cualquiera de sus compañeros de borrachera, haberle amputado los genitales y habérselos metido en la boca, pues cuando volvía al psiquiátrico lo primero decía: ¿dónde has andado? Dice: me he estado cargando a otro. Decían: venga, anda, pasa para adelante, te vamos a dar una ducha y te vas a quedar. Y si no es por uno de los vigilantes jurados del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, cuando ya el mendigo asesino se pone a torear a los coches en la autovía de Colmenar y uno de ellos se lo lleva por delante, le rompe las dos piernas en 7 sitios y que se entretiene a ir a su cama a hablar con él porque cada día le cuenta uno de los que ha matado. Entonces, la policía no hubiera descubierto sus actividades. Y estamos hablando de una persona con un trastorno mental gravísimo que se dedica a ejercer la mendicidad cuando se escapa del psiquiátrico en la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga en la Plaza de Roma en Madrid, y que yo además conocía casualmente de vista. Y en el caso del arropiero de Manuel Delgado Villegas, si no es porque el último de los crímenes lo comete en el puerto de Santa María, de donde entonces era médico forense el profesor Frontela, y que gracias a su trabajo y a la demostración de que esa persona que había matado a la entonces era su novia, Dolores Relín, que si mal no me acuerdo el nombre, él demostró sin ningún género de dudas que era una persona que había matado en varias ocasiones anteriores, y hizo que de esta forma la investigación se centrara en la posibilidad de estar hablando de un asesino en serie y llevó a la detención de Delgado Villegas, una persona que luego murió secuestrado en la cárcel porque nunca se le llegó a juzgar. Nunca se celebró juicio contra él, se olvidaron de él y ahí le dejaron hasta que falleció. Y si hablamos del asesino de ancianas de Santander, pues ese es el autor de los crímenes perfectos. Tiene las 13 primeras víctimas, las tiene enterradas después de haber realizado 13 autopsias como muerte natural. Y las 3 siguientes, si no son por los periodistas del diario Montañés en Santander,
porque los familiares empezaron a presionar, porque la forma en la que habían aparecido los cadáveres de sus abuelas, porque él las dejaba muy colocaditas en la cama, habían aparecido con las bragas bajadas y una de ellas tenía un hematoma en la zona de los genitales, y empezaron una campaña de publicar artículos y de buscar que se investigara, y efectivamente cuando la policía se puso a trabajar, pues detuvieron no al asesino de esas tres que había quedado sin, que estaban pendientes de resolver, sino de otras 13 más que habían sido enterradas en este país con unas autopsias de muerte natural. Si estamos hablando de los tres ejemplos más importantes de asesinos en serie de nuestro país, y mira las investigaciones policiales tal y como se han hecho y como se han realizado, ¿sabes? Y eso, desgraciadamente, a mí me encantaría decir que las cosas se han hecho mucho mejor, pero es como se han hecho, ¿sabes? En su opinión, ¿usted cree que un alto porcentaje de asesinos en serie tienen problemas graves psiquiátricos, mentales? ¿O simplemente el sadismo o de alguna manera? Vamos a ver. Yo lo que tengo claro es que establecer un perfil, por eso soy bastante anti-perfiladores de un asesino, es muy difícil. Es decir, cada persona, el acto de matar es en un asesino, en serio. Es un acto tremendamente íntimo, y esos actos tremendamente íntimos son absolutamente personales. Son absolutamente personales, que los motivos que llevan a matar a un asesino no coinciden nunca con los motivos con los que llevan a matar a otro asesino. En nuestro país, desgraciadamente, los casos más importantes que hemos tenido sí son personas con trastornos mentales, pero hemos tenido otros asesinos en serie que no han tenido ningún tipo de trastorno, y estamos hablando de auténticos psicópatas, personas quizás menos conocidas. Yo siempre que hablaba con García Andrade, que colaboró mucho tiempo conmigo en mis programas, los dos estábamos de acuerdo en que él decía que la persona más peligrosa que él había tratado en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel nunca había sido el cajonero. Y el cajonero, pues, es uno de esos asesinos que actuó en España en los años 70, pero no se le dio ningún tipo de publicidad, porque sus víctimas en su mayor parte eran delincuentes. Es uno de los primeros casos documentados de justicieros, entre comillas, en nuestro país. Y el cajonero tenía una absoluta sangre fría con la que ejecutaba a sus víctimas, se movía a sus anchas por los barrios chinos, sobre todo tanto de Santander como de Bilbao, y tiene 13 cadáveres sin ningún género a sus espaldas, y en algunos de ellos cometió algunos actos de los que se denominan llamativos, entre comillas, como son las amputaciones de cualquier tipo, pero era una persona completamente cuerda, que sabía perfectamente lo que hacía y que simple y llanamente, como él decía, dice, si es que a mí me gusta matar, si es que matar es un placer. Y eso es algo que yo he oído muchísimas veces. Yo comprendo que es uno de los tremendos tabús de la criminología y al que no se quieren enfrentar la mayor parte de los autores que estudian la agresión y la violencia, pero indiscutiblemente, si uno consigue desprenderse de ese capa de barniz que es educacional, religiosa y cultural que todos tenemos y que nos han ido metiendo desde que éramos así,
desde nuestra más tierna infancia. Es decir, si lográramos desprendernos de todo eso, pues yo tenía un amigo que me decía, dice, pues, coger un rifle con mira telescópica, ponerte en una ventana, apuntar y decir, a esa vieja que pasa por la calle le voy a volar la oreja. Y dice, cuando se aprieta el gatillo es pues la misma satisfacción pues por la que pagan miles de personas que vienen, por ejemplo, a Jaén de en toda Europa a cazar. La historia es muy sencilla, es ¿cuál es el placer de la caza? El placer de la caza es enfilar y es el momento de apretar y ver el momento en el que la víctima se derrumba, es esa cantidad de adrenalina que le entra a cualquier cazador frente a cualquier animal. Poder hacer eso con seres humanos y encima con seres humanos a los cuales tú, de alguna manera, odies, les tengas resentimiento, les tengas manía o formen parte de un grupo al que tú, de alguna forma, no te agradan lo más mínimo, pues indiscutiblemente, claro que tiene que llegar un momento en que poder disfrutar de ese placer de matar es una auténtica realidad. Ahora, ahí nos enfrentamos con psicólogos y psiquiatras que te dan a entender que eso con una mente normal no se puede hacer. Y dice, bueno, si entendemos la psicopatía como un trastorno de la personalidad, que es lo que es, ni más ni menos, pero bueno, trastornos de la personalidad, yo creo que cada uno de nosotros padecemos un montón y no hay ningún tipo de inconvenientes. Y dices, y son personas que realmente pues han disfrutado haciéndolo. Villalón, cuando mató a sus 6 víctimas en Castellón, intentó publicar un libro contando sus experiencias y su placer ejecutando y matando a las prostitutas. Y evidentemente, claro, el libro no salió nunca a la luz y le han tenido que no le dejan ni recibir visitas porque no se puede hablar. Pues dices, oiga, pero sí, es muy sencillo. Estamos hablando de un chico de 26 años, bien parecido, con una licenciatura, con un trabajo estable, con dinero, pudiéndose permitir todos los lujos que le apetecen y que lo que más le gusta es matar. Entonces, lo que ocurre es que aquí nos enfrentamos siempre al tema del tabú y el tema del tabú es que eso no se puede decir y eso no es así y eso no es bonito. Y yo, desgraciadamente, ¿sabes? Cuando uno estudia los asesinos, su comportamiento, sus memorias y su forma de trabajar, entonces te dicen lo mismo. Dice, si es que me da igual que me metan en la cárcel porque no me pueden quitar mis recuerdos. Y esos recuerdos son los que a mí me van a mantener vivo durante el resto de mi vida. Claro, para una mente normal resulta difícil de entender, ¿no? Porque claro, es difícil cuando estamos hablando, y si ya hablamos de sádicos más, ¿no? Pero yo siempre me parecía impresionante el hecho de Peter Curten del vampiro de Düsseldorf, que es cuando hablamos de los temas de sadismo, y él describía no solamente las erecciones que le provocaba, sino que en el momento en que cogía a la niña o niño, iba a descargar el primer golpe de martillo sobre la cabeza, en el mismo momento en que notaba que el martillo hacía crack y se partía el cráneo, eyaculaba. Claro, ahí estamos hablando evidentemente de sadismo mayor. Es un tema que no todo el mundo ha podido o puede practicar, pero indiscutiblemente, claro que hay personas que disfrutan causando y provocando dolor ajeno. De hecho, hay innumerables autores que dicen que todos nosotros, todos tenemos
una parte sádica y una parte masoquista. Y todos de alguna manera, evidentemente, siempre llevada a unos niveles no como los que estamos en un momento determinado comentando, pero en toda relación humana y fundamentalmente en toda relación de tipo sexual, desde Freud hasta ahora, todos están básicamente de acuerdo en que todas las relaciones tienen una parte de sadomasoquismo dentro de la propia relación, que normalmente se limita simple y llanamente pues a posiciones dominantes por parte del macho en la relación o de la hembra, pero que en cualquier momento, si eso se empieza un aprendizaje, ¿sabes? Pues evidentemente puede conducir a cualquier persona aparentemente normal a entrar en unos abismos de los que aparentemente nos aterran. En resumen, nos encontramos en un país en donde, antes decían los medios de comunicación, los grandes casos mediáticos, nos encontramos en un país que las resoluciones son o existen falsos culpables, como puede ser, bajo mi opinión personal, por supuesto, el caso Alcácer, el caso Macastre, ni siquiera se sabe absolutamente nada porque la autopsia son autopsias blancas y no se sabe nada. El caso de Mariluz Cortés, dice el profesor Frontela en una conferencia a la que yo asistí, que sabe tantas cosas del caso Mariluz que sorprenderían al peatón que va andando por la calle. El caso de Marta del Castillo, que incluso tenemos constancia de que han ido grupos especializados que son capaces de sacarle testimonio a terroristas, pero no son capaces de sacarle el testimonio a un niño de 18 años, que curiosamente una de las pruebas, que es una prueba innovadora que se practica en Estados Unidos, resulta que su cerebro reacciona ante determinadas fotos, van a ese punto concreto y se encuentran un cadáver que todavía no sabemos qué hace allí ese cadáver, ni de dónde es, ni qué edad tiene, ni por qué aparece. El caso de Rocío Waninkoff, en donde Tony King ahora es el culpable, pero hemos tenido durante años a una presunta culpable en la cárcel y sale porque se lo condena por indicios y de pronto no existe ninguno de esos indicios por los que se le condena. Es decir, ese es el resumen de los grandes casos mediáticos. No sé si me dejaría alguno. Te quedan muchísimos. Mira el crimen de los Galindos que tenemos aquí en Andalucía. No, para el 75, pero bueno, pero en el caso de Villalón, que estábamos comentando en Castellón, pues el pobre camionero estuvo un año y medio en la cárcel por haber matado a tres de las prostitutas y no había tenido absolutamente nada que ver en la situación. Pues desgraciadamente esa es la tesis que yo vengo defendiendo desde hace muchísimo tiempo y por la que se me dan todos los palos en la cabeza. Es decir, es que si hacemos un pequeño análisis de qué es lo que han sucedido en los casos más mediáticos de este país, porque yo te los llevaría mucho más. Es decir, yo el secuestro de la farmacéutica de Olot es otro de esos temas que no sabemos absolutamente nada. En el caso de Anabel Segura, sí sabemos. Es decir, yo ese es en el único caso en el que a mí me han censurado en los medios donde yo he trabajado. A mí no me ha dicho nunca nadie, no hables de Alcácer. Si me han dicho muchas veces, muérdete la lengua, estate tranquilito, sé bueno, esas cosas sí. Del único que yo no he podido nunca hablar ha sido de Anabel Segura. Y en Anabel Segura, yo te digo, sin ningún género de duda, ya acaban de salir. Vamos, acaba de salir el último. No tuvieron ninguno de los dos absolutamente nada que ver en los hechos. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y eso además no lo digo yo. O sea, yo tengo el informe de antropología del Instituto Nacional de Toxicología, es claro. Y te dice, Anabel estuvo viva al menos 6 meses.
narices. Y tenemos una sentencia firme que dice que el churrero y el fontanero, ¿sabes?, el mismo día del secuestro, entre los dos, tiran una soga por encima de una de las vigas ahí en la fábrica de ladrillos de Pantoja, del pueblo de Toledo, y entre los dos la ahorcamos. Pero claro, cuando te venden esa burra, ¿qué dices? Vamos a ver, te venden en el caso de Anabel y te dicen un churrero y un fontanero de un pueblo de Toledo que se levantan un día por la mañana y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y dicen, vamos a secuestrar a alguien. Y entonces deciden irse a la urbanización más vigilada de toda España, ¿sabes?, que es la urbanización de la Moraleja, donde hay que pasar 3 controles con pasos a nivel con barrera y con vigilantes jurados. No te explican ni cómo entran ni cómo han podido entrar. Dice, y estábamos por allí dando una vuelta y de pronto vemos a Anabel que está haciendo footing, paramos la furgoneta, nos bajamos, la metemos dentro de la furgoneta. Dice, bueno, ya la tenemos secuestrada. Dice, ¿y ahora dónde la guardamos? Y como no tenemos pensado que, a ver, ¿qué hacemos ahora con Anabel? Y se ponen a dar vueltas. Todo esto es un relato de hechos probados de la sentencia del caso. Se ponen a dar vueltas por las carreteras de la Sierra de Madrid durante un par de horas. Y ya aburridos de que no se les ocurra ninguna idea de lo que hay que hacer, dice, pues nada, nos vamos allí al pueblo, nos vamos a la fábrica abandonada de ladrillos que hay, y ahí en una viga tiramos una soga y ahorcamos a Anabel, y luego cogemos y la metemos aquí, la enterramos en uno de los hornos que hay, la dejamos ahí y ya está. Dices, bueno, ¿y la cinta del mensaje de Anabel? Dice, no, esa la graba mi mujer con el cassette del coche. Dice, ¿y sin haber oído a Anabel? No, no, si no había hecho falta. Hablas con los padres de Anabel, con la familia de Anabel, con todo el mundo, y dicen, la voz es de Anabel. Dice, bueno, pues vamos. Consigues el sumario, accedes a los datos y dices, hombre, la policía ha trabajado de maravilla. En el sobre en el que han enviado la cinta con la voz de Anabel pidiendo el rescate, la famosa cinta de la voz de Anabel que todos escuchamos por televisión millones de veces, dices, de debajo del sello y de la saliva con la que se había pegado el sobre, consiguen aislar ADN. Dice, pues esto es sencillísimo. Dice, vamos a comprobar el ADN que hay en el sobre con el churrero, con el fontanero y con su mujer. Dice, no, no, hombre, no eso. ¿Cómo lo vamos a comparar? ¿Para qué? No, nunca se comparó. Entonces, dice, si yo te contara todos los detalles de lo que presupone el sumario del caso Anabel, decir, cualquier parecido con la realidad de lo que te han estado contando, ¿sabes?, es mera coincidencia. Pero es que no es el caso, es lo que tú dices. Es el que cojas. El que cojas. Es que da exactamente igual. Yo me acuerdo cuando asistíamos a la vista oral contra Rafi Escobedo en el caso Urquijo, por ejemplo, pues en que era el cachondeo público, el cachondeo público, de decir, bueno, pues prueba pericial. Dice, los casquillos hallados en la finca de Moncalvillo de Huete, donde se detuvieron. Dice, señor Ujier, los casquillos. Entraba el tío por ahí, se acercaba al presidente del tribunal. Decía el presidente del tribunal, nos dicen que los casquillos han desaparecido porque ha ido una persona que se ha identificado como policía a donde tienen el registro de pruebas. Y dicen, bueno, pues la pistola que apareció en el pantano de San Juan y que se entregó en el ayuntamiento, que también ha desaparecido, ¿sabes? Yo quería hacer una pregunta. ¿Todas estas cosas que pasan, según su opinión, se deben a incompetencia a las fuerzas de seguridad? ¿O realmente es que hay alguien infiltrado? Vamos a ver. En algún caso puntual, indiscutiblemente, ha habido una incompetencia. Pero toda esta repetición, es decir, yo tengo muchos amigos policías y guardias civiles.
Y yo te garantizo que son gente muy preparada, pero muy preparada. Entonces, decir, vamos a ver, como estamos hablando del caso Urquijo, ¿a ti te parece lógico que aparezcan los cadáveres de los marqueses de Urquijo, se llame a la policía, llegue la policía, llegue el juez, se haga el levantamiento de cadáveres y la comisión judicial se vaya del chalet de Somosaguas y se olviden llevarse los cadáveres? Joder, pues se olvidaron de llevarse los cadáveres. Y entonces el administrador, Diego Martínez Herrera, dijo, hombre, pues yo, hombre, como van a venir las abuelas y por respeto a la familia, pues las adecenté un poco. Dice, sí, claro, con agua hirviendo a presión y se lavaron todos los cadáveres. Dice, ¿cuándo has visto tú que una comisión judicial se olvide llevarse los cadáveres? Pues en el caso de los marqueses de Urquijo se les olvidó llevarse los cadáveres, ¿sabes? Entonces, yo tengo la suerte y la ventaja de que, por ejemplo, en ese caso yo fui de los que me tuve que levantar en plena vista oral y aplaudió todo el mundo porque los del caso llegamos al chalet de Somosaguas antes que la policía. Antes que la policía. Y los casquillos, que no se correspondían con la pistola con la que se habían matado a los marqueses, pero que eran de una pistola de gas que tenía Juan, y que se tiraron en el cubo de la basura por detrás, los saqué yo del cubo de la basura, ¿sabes? Porque los policías que habían estado investigando y que cubrieron la escena del crimen, cuando se largaron, se habían disparado 3 balas. Una al marqués y 2 a la marquesa. Bueno, pues se fueron en la habitación de la marquesa. La habitación de la marquesa era una habitación de 2x3, ¿sabes? Porque era una habitación de servicio que tenía añadido el dormitorio principal. El marqués dormía en la cama matrimonial del dormitorio, pero la marquesa dormía en ese cuartito. Pues después de revisar ese cuartito, la policía se fue y se dejó un casquillo. Dice, este es en un cuarto de 2x3, que no había nada que buscar, nada más que el casquillo. Dice, se lo dejaron. Dice, eso no puede ser incompetencia. Eso no es incompetencia. El decir, oiga, mire usted si esto es muy sencillo. Si Rafael Escobedo a usted en la autopsia ya, el profesor García Andrade, que fue uno de los que realizó la autopsia de los marqueses, dijo, si es que ya os ha puesto claro que ese señor no ha sido. Porque está la famosa frase que dice directamente en el informe de autopsia, que los disparos son realizados con ánimo frío y profesionalizado. El que la marquesa se despertara por accidente al tropezar con una silla y que el asesino le disparara un tiro en la boca y la rematara en el cuello, eso en primer lugar es algo que normalmente la gente no conoce. Y desde luego Rafael Escobedo, como era, si se le despierta a la marquesa y tiene que disparar, le vacía el cargador sin ningún género de duda. Entonces, evidentemente, el problema de todo esto radica en que cuando no se quiere que la verdad salga a la luz pública frente a determinado tema, pues en cada uno se utilizan argucias o apaños diferentes, pero la triste realidad de toda la historia. Y lo que a mí, entre comillas, me hizo embarcarme un poco en toda la pelea de Alcácer fue precisamente eso. Es decir, estoy cansado como profesional y como periodista de que me tomen el pelo, de que nunca nos enteremos absolutamente de nada de lo que está pasando, ¿sabes? Bueno, me comunican que andamos con el tiempo. Sí, vamos a ir terminando. Me han pasado el papel, yo es que me enrollo como las presiones. Antes de dar varias recomendaciones, un aplauso para Juan Ignacio Blanco. Sí, hombre, gracias, encima. Gracias por aguantarme. Bueno, muchas gracias por esta lección de criminología tan magistral, Juan Ignacio. Y bueno, recordaros varias cosas. Lo primero es que quien quiera seguir a Juan Ignacio actualmente, él lo ha comentado antes, hay una web que se llama Murderpedia, que la ha creado él, la ha elaborado él. Es la enciclopedia más grande de crímenes en el mundo. También está en inglés, lo siento. Está redactada en inglés. No. Gracias a todos y bueno, esperamos que os haya gustado.
Gracias. Gracias.